Bon dia a tots. Amb l'arribada de l'estiu, molts de nosaltres podrem gaudir d'un temps de descans i de vacances. És un temps per a reposar forces després del treball del curs i també per anar pensant en el curs que ve. Però, sobretot, ha de ser un temps per a disfrutar de la natura, de la relació amb els altres i també per a aprofundir en la nostra relació amb Déu. Per a vivir bé aquest temps de vacances, Creo que hay que evitar dos tentaciones posibles. En primer lugar, la tentación del egoísmo, que es vivir este tiempo de descanso, olvidándonos de aquellos que no tienen vacaciones, de aquellos que tienen que trabajar, y muchos de ellos lo tienen que hacer, para que nosotros podamos tener un tiempo de descanso digno. Acordémonos de ellos, de sus familias, de aquellos que, por su trabajo, muchas veces precario, tampoco pueden descansar. Intentemos facilitarles su trabajo y hacérselo más humano y más fácil. La segunda tentación posible es la tentación del hedonismo, convertir las vacaciones en un puro tiempo de placer egoísta. Las vacaciones no son para eso, porque podemos acabar más cansados de lo que empezamos. Las vacaciones pueden ser y deben de ser un tiempo de crecimiento personal, mediante el contacto y el encuentro con los demás, con los seres queridos, mediante el disfrute de la naturaleza, mediante también la profundización en la vida espiritual y en las relaciones con Dios. Si vivimos de esta manera este TEMS de vacaciones, será un TEMS profitos para todos nosotros, un TEMS que nos permitirá descansar y comenzar el no-course, amb unes forces renovades i amb una nova il·lusió per servir als demés i per créixer en el servei a l'Església i en el creixement personal. Bon estiu a tots i bones vacances.